¿Qué tal mi gente? Fracaso absoluto en su despedida, eh, sálvadme de luz, viernes de luz, y es que por lo visto ni siquiera Mercedes Milá, con todo lo que se había cebado sobre Bertín, lo que había dicho sobre Bertín, y, y que llevaba incluso calentando el reality de Superviviente bastante tiempo, y que bueno, más o menos pues estaba de cierta actualidad Mercedes Milá, y entendíamos que a lo mejor podía potenciar un poquito más, para nada, vamos a ver las audiencias, y vamos a ver exactamente también qué ha dicho sobre Bertín forne porque al final... Claro, con una historia así, le dio un rapapolvo, pero no, no fue muy explicativa. En un minuto en una historia de Instagram poco se puede decir, ¿no? Bueno, no ha salido las audiencias completas del resto del programa, pero bueno, sabemos que tu cara me suena, creo que era lo que emitían en la noche de ayer, eh, pues habrá obtenido del 15 al 16% en adelante, en adelante, dado que eh, Telecinco obtuvo el 11,7%. Que más o menos lo contuvo la semana anterior, un 11 11,3 o un 11,5 o algo así, ¿no? Muy, muy, muy parecido al de la semana pasada. Eh, con lo cual, pues bueno, ni siquiera ponerle el número de espectadores, simplemente que 4 millones de espectadores en algún momento pincharon la emisión eh, del último, lo que sería el último sálvame de luz, el último viernes de luz. Con lo cual, fracaso estrepitoso eh, de no poder eh, o de no haber sabido en las últimas semanas ni siquiera llamando a Raf ni, ni a nadie, ¿no? Es decir, yo creo que no, no han sabido buscar un poco eh, la fórmula de, de cómo conseguir llegar hasta el final. Bueno, como sabéis, las imágenes no las puedo poner, pero el audio vamos a oír eh, qué es lo que ha dicho Mercedes Milá sobre Bertín Osborne explicando y aclarando dónde estaba su enfado cuando subió aquella historia de Instagram eh, con respecto a ese embarazo no deseado que decía él... Que luego quiso matizarlo y aclararlo como que era no esperado, pero no, 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 no deseado, ¿no? Que lo iba a querer y tal, en fin, pero que quedó bastante desafortunado. Escuchamos a Terelu, a María Patiño, las dos presentadoras en la noche de ayer, y eh, a Mercedes Mila respondiendo, ¿vale? Pero quiero decirte con todo esto que todavía hay una parte de la sociedad que te señala por hablar de una manera que me parece la más consecuente y coherente a la hora de calificar esas palabras de Bertín. Pero vamos a ver, no sé vosotras lo que pensaréis, ni el público lo que pensará. Pero es que yo creo que Bertín ha tocado, ¿sabéis el trigémino? Este, este, sí, sí, sí. Ha tocado una parte como, como una sensibilidad de las mujeres, de todas las mujeres, no de ni de derechas, ni de izquierdas, ni mayores, ni jóvenes, de todas las mujeres que lo tenemos a flor de piel. Por eso a mí me salió ese borbotón. Pero es que ya no solamente es lo que haya... O sea, no es que haya dolido o afectado a todas las mujeres al haberla escuchado, pero es que no hace falta ser mujer para que a ti te moleste escuchar lo que, lo que escuchó. Eh, yo creo que cualquiera que es padre, incluso sin ser padre, escucha eso. Oye, es un hijo no deseado, ¿no? Eh, yo me imagino que esa muchacha se tuvo que sentir fatal en ese momento al escuchar esas palabras. Porque es como, eh, hola, <laughs> vale, lo puedes pensar, pero no lo digas públicamente, no estoy aquí, ¿no? O sea, entiendo perfectamente que, que eso eh, tuvo que dolerle eh, a la mujer embarazada el hecho de no deseado, ¿no? De mirarse la barriga y decir, ostras, lo que acaba de decir el padre de lo que lle de lo que llevo aquí, ¿no? Que la, la frase fue bastante desafortunada. Que me pueden criticar y lo admito todo, porque mm, no, si salimos claro. por televisión es para que digan lo que les dé la gana, sea el comisario, la comisaria. Ya me gustaría a mí ser comisaria, me lo pasaría en grande. ¿Por qué, cariño? Hombre, pero... ¿por qué? Tendría que. <laughs> Tendría <Pero> que. <risa> que... <risa> Muchas gracias, pero es que es verdad. Siempre me, ha gustado, siempre me ha gustado el trabajo que hace la policía. Porque les tengo mucho respeto, porque además la policía española hizo un cambio brutal desde el, franji... desde el franquismo a la democracia. Yo siempre que veo a uno por la calle le digo, gracias. ¿No? Bueno, entonces, también los militares hicieron algo parecido. Lo que quiero decir es que. Mmm, que no sé lo que quiero decir. Bueno. Ah, sí, bueno. No, espera, espera. Que... Escúchame, es un show, es un show. En Mercedes Milán es un show. Entre, entre que ya, en fin, con la edad se queda un poco bloqueada y, y algunas cosas... Es un show, es un show. Y te cuenta cosas, a lo mejor, de, de esto, de, de, de su etapa de cuando era joven, ¿no? Porque es que hicieron un gran trabajo en la época del franquismo, no sé qué, porque ella fue una, una periodista que... Es que, claro, nosotros los más jóvenes la recordamos solamente de, de el gran hermano en adelante, ¿no? Pero es que ella ha sido una periodista... Que ha hecho unas entrevistas de loco. O sea, pues, brutales, ¿no? Eh, a todo tipo de personajes, ya sea eh, eh, político, eh, artista... que ha hecho eh, reportajes a todo tipo de personas y entrevistas muy, muy fuertes. Y, y me hace gracia, ¿no? Como, como recuerda algunas cosas sin venir a cuento que está hablando de otra cosa y, claro, y ya cuando quiere volver al hilo, ya se le ha ido. Yo tengo un lazos, un lazos. Bueno, pues te lo, te lo, te lo relleno yo mientras... Sí. Eh, hay personas que conocen a Bertín eh, y que les tiene aprecio y que les quiere, que han justificado inmediatamente con palabras como, bueno, es que él es muy bruto de primeras, bueno, es que de pronto él no piensa... Claro, lo, lo habrán justificado los amigos, sabemos cómo es Bertín, es verdad que sabemos cómo es Bertín, pero hay cosas justificables y hay cosas que no. Hay cosas justificables y cosas que no. Y lo que dijo ahí... Eh, además, a pudiendo haberlo pensado, sabiendo la repercusión y tal, yo creo que hay cosas que hay que pensar las dos veces antes de hablarla. ¿eh? Ah, lo que ha dicho, pero no, no lo siente. Eh, ¿Tú cómo has llevado esas no, justificaciones? No, no. A mí me la sopla, tía, de verdad. Es que me da igual. O sea, yo lo que creo que he hecho. Eh... No, no, Clara hablando es desde luego Mercedes Milán Sí, que le da igual las justificaciones eh, lo, lo, a lo hecho pecho ¿no? y a lo dicho lo, dicho da. Creo que está bien hecho, creo, dije además que había sido excesiva como soy yo, que soy excesiva, ya lo decía mi madre, pero soy así, eh, pero me he defendido de esa agresión, aunque yo no soy su novia, pero me ha parecido que hablar así de un embarazo que tú has provocado, porque ah. como decía, el que la metió en caliente fue él. O sea, no fue el portero de la esquina. Entonces ya, si tú has hecho esto sin protección, todo lo que haya podido pasar, no te quejes luego de que esa mujer se ha quedado embarazada y es un hijo no deseado. Además, lo que peor me ha sentado a mí es, no sí, yo me voy a ocupar de todo. Pero bueno, sí, porque eso sí pero bueno, que... o sea, es bueno. Sí, claro, era como, como eh, faltaría más, ¿no? <laughs> eso es lo que te ha sonado. Eso es lo que te ha sonado, a troglodita ¿no? Hombre, por favor. O sea, claro, a... que es. Sí, hombre, y yo vivimos re... en el siglo XXI, año 2023. Eh, esto de no te preocupes que te pongo el pisito, ¿no? ¿Sabes? Bueno. Sí, claro, es más, es más, eh, ha dado la sensación cuando se explicó como que no, no hay problema, yo económicamente pues, pues me hago cargo de todo, sí, pero la cuestión no es lo económico también, ¿no? Es que mmm, a lo mejor el mensaje que hubieras dado públicamente para esa mujer que te está escuchando era no, no, no les va a faltar de nada en ninguno de los sentidos, es decir afecto, cariño, estoy al tanto de, de todo lo que le va sucediendo a ella en el embarazo. En fin, hubiera estado mejor más el apoyo moral, ¿no? No, ¿no? no el decir el económico, ¿vale? Ahí evidentemente no hay duda de que si tú eres el padre vas a cumplir y tienes que cumplir. Eso, eso, o sea, es que eso no hace falta ni preguntarlo. Bueno, y aunque sea que lo que él diga ahora, que lo que yo quiero decir es que eh, le voy a pagar el colegio, porque muchas jamás reciben ni un duro. O sea que eso ya lo sabemos también. Como son abandonadas las mujeres en muchos países, pero en el nuestro desde luego, a la hora de tener que afrontar los gastos que supone una criatura, él parece que ha dicho: me voy a ocupar de todo. Pues qué descanso, mira por y dónde. Y además yo hago hincapié en que precisamente las primeras reacciones son las importantes. Las matizaciones vienen siempre después. Totalmente de acuerdo. Y las primeras reacciones de Bertín cuando salió la relación es que es una amiga más. Después matizó. Y de la primera reacción cuando sale lo del embarazo es la frase que tú recalcas y después matiza. Pero tú te expresas, la primera vez que te expresas para mí es la válida. Claro, ya, claro, ya luego cuando matiza no vale. Realmente lo que dijo al principio es lo que dijo al principio. Ya luego tú puedes decir, no, sí, era alguien, es importante para mí. No, bueno, ahora no, ahora no. Pero en un principio ni, ni, ni es tu novia, ni quería que se te etiquetara como novia. Ella tampoco ha sabido etiquetarlo, es decir, al final. Es bastante complicado. Hay gente que dice algunos periodistas que estuvieron en la boda del turronero que, que sí, que dijo que, que eran novios, luego que no, eh, en, en según qué círculo se ha presentado como la novia y según en qué círculo no. En fin, al final me da la sensación de que bueno, han tenido algo más eh, que una relación de amistad, ¿vale? Pero no han llegado a etiquetarlo eh, por momentos como debería de haber sido. Pues porque al final Bertín salió de una relación de muchísimos años y, y yo qué sé, sinceramente etiquetar a Bertín ahora de, de que tiene una novia eh, y de 36 años, complicado lo veo, ¿no? Realmente por parte de él y por parte de la chica también. También la chica, la verdad, no entiendo, no entiendo muy bien, sabiendo cómo es Bertín y tal, en fin, pero bueno, ella misma, ¿no? Le deseo suerte, por supuesto, en el embarazo. Y bueno, aquí habéis visto las audiencias, habéis visto un poquito el resumen, o habéis escuchado un poquito el resumen de lo que ha dicho Mercedes Milá. Bueno, se alarga un poquito más sobre el mismo tema. Y, y bueno, creo que para no hacer el vídeo más largo, me gustaría que dejase vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo, mi gente. Un saludo.